Amigos tal, amigos y amigos, amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Eh, soy un investigador, también un psicólogo. Tengo 12 años de, de profesión eh, como experiencia y bueno, 35 años de vida también como, como experiencia de vida, digamos, valga la redundancia. Eh, el día de hoy quiero hacer un recuento de uno de los personajes más importantes para la provincia de la Suay y para el Ecuador. Es la vida o la biografía de José María Vargas, este sacerdote muy importante para la historia, para la historia del arte, para la cultura ecuatoriana. Antes de ir directamente a su biografía y hablar un poco sobre él, Quiero que me visiten, invitarles a que me visiten en las redes sociales, eh, especialmente en, en mi canal en YouTube, ¿sí? donde que ahí cargo mucha información, donde que ahí estoy cargando mucha información, eh, en videoconferencias, entrevistas, eh, entre otros temas, principalmente ligados a la psicología y a la psicología aplicada. ¿sí? Eh, y la bio, la bio, las biografías son uno de los elementos fundamentales de, de la psicología y por lo tanto eh, es una de las especialidades de la psicología, lo que es la, contar la vida y estudiar e investigar la vida de las personas y de los personajes eh, importantes. Y también invitarles a mis diferentes redes sociales, también al, al teléfono que ustedes ven en pantalla. En este momento estoy con problemas con, con mi teléfono, por lo tanto, les invito más bien al, al Messenger, a cualquier cosa directamente al Messenger en el Facebook, que, que se contacten conmigo. En Facebook, en, también me visiten en Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn, ¿sí? pero para cualquier comunicación en este momento al Messenger, porque estoy con algunos inconvenientes en mi teléfono. Eh, bueno, entonces vamos directamente con lo que es la vida o la biografía del de padre. José María Vargas, este gran personaje historiador, eh, gestor cultural, teólogo, ¿sí? y bueno, como tal, sacerdote, ¿sí? sacerdote católico. Eh, vamos a hablar un poquito sobre su vida. Eh, bueno, la, la letra aquí está, ustedes no lo, no lo vayan a, a, a ver claramente pero voy a, voy a intentar que, que ustedes lo puedan ver. A ver, a ver ahí estamos, ¿ya? Entonces, eh, el padre Vargas, ¿sí? O más conocido como Celso, o más bien dicho, su nombre original fue Celso Pompilio Vargas Arévalo. ¿sí? Ese fue su nombre de nacimiento, ¿ya? Celso Pompilio. Vargas Arévalo. Nació en el sector de Llaver, en el mítico Yaver, en la parroquia Chordeleg del cantón Gualaceo, en la provincia de La Azuay, acá en el Ecuador, el 9 de noviembre de 1902. Si bien ahorita Chordeleg ya es independiente de, de Gualaceo, en esa época Chordeleg pertenecía a Gualaceo, era una parroquia de Gualaceo hasta bueno, 1992, que ya tuvo su independencia como cantón. Pero digamos que, si bien eh, pa Padre Vargas es un, un chordelense, o con todo cariño le que les decimos a nuestros amigos de Chordelec, chirigallos, entonces también es un chirigallo, ¿sí? es, es un nombre muy típico. Antes se ofendían nuestros amigos de Chordelec, pero les decimos con mucho cariño, chirigallos. Algunos lo dicen de mala manera, pero bueno, yo, yo les estimo mucho, incluso. Eh, mi hijo vive ahí, eh, en la parroquia Chordeleg. ahora cantó. Del cantón Gualacé, sí, a nosotros vuelve a los gualaceños nos dicen Gualatacos, y no tenemos por qué tenernos vergüenza que nos digan gualatacos, nos dicen como, como a veces despectivamente también, pero más bien hay que tomarle del lado amable, como se dice, y sentirnos orgullosamente, gualatacos o gualaceños, como quiera. Entonces, Pompilio, César Pompilio Vargas, nace en, ya en Yaver. Yaver es un sitio arqueológico muy importante para la cultura cañari, de acá de las zonas de Azual, Azual y Cañar, eh, de hace más de, de 1500 años, un sitio arqueológico, lamentablemente ya ha desgastado, no se lo ha recuperado, sus mismos pobladores como que le han dejado morir, pero de pronto toda esa zona es un parque arqueológico. Entonces, César Pompilio Vargas nace junto al mítico Cerro Yaver en Chordelé, del cantón Gualaceo acá en el Azuay, en el Ecuador, ¿sí? Todos estos territorios son muy, muy importantes. En, como les dije, les dije a inicios del, del siglo XX, ¿ya? En el contexto del, de inicios del siglo XX, incluso de la Revolución Liberal, alfarista. Eh, posteriormente, como religioso, adoptó el nombre de José María, ¿sí? Ya como sacerdote le dan el nombre de José María y por eso es el padre José María Vargas. Pero originalmente su nombre civil, digamos así, fue Celso Pompilio. Fue hijo del señor Luis Vargas Jara y de la señora Dolores Arevalo Marín, ¿sí? Apellidos bastante tradicionales de Chordelé, de este hermoso pueblo azuayo. Y a veces hay esta pelea entre, bueno, ¿de dónde mismo es Celso Pompilio o el padre José María Vargas? Pues. Evidentemente es de ley pero hay que considerar que en esa época todavía pertenecía a Gualaceo, incluso hasta su muerte. Toda esa época, ley pertenecía a Gualaceo y además el padre Vargas también quiso mucho a Walaseo porque estudió acá. Ya vamos a revisar eso de aquí. Entonces, para los dos cantones de la actualidad, ya de, de, después del 92, cuando se independiza ley estas separaciones geográficas o geopolíticas a veces son. A veces, de pronto, ciertos intereses se, se, gener, se han generado históricamente conflictos entre los walatacos y los chirigallos. Sin embargo, ya cada vez eso se ha ido, eh, digamos, manejando la situación, ¿sí? Eh, porque muchos walaceños estimamos mucho a nuestros amigos chirigallos y nuestros amigos chirigallos también nos estiman mucho a, a los walatacos, a pesar de que siempre habrán sus, sus diferencias. Eh, Existe poca información histórica de la, de la época en que Celso Pompilio Vargas residió y estudió en el Azuay, tanto en la parroquia Chordelé como en el centro del Cantón Gualaseo. Existe poca información. Ojalá algún rato lo podamos eh, investigar más a fondo con diferentes fuentes. Esto es un, un texto que yo pude escribir basándome en otras fuentes que al final lo diré. Entonces es un texto que escribí y, y que lo tengo publicado en mis redes sociales de manera escrita, pero quería hacer un video sobre esto. Ya, entonces, hay poca información de, de cómo Celso Pompilio vivió su niñez, eh, tanto en, en, en Chordeleg como en el centro de Gualaceo, donde, donde se estudió. ¿sí? En Gualaceo estudió. Es decir, eh, poca información de su infancia y su adolescencia temprana. Lo que sí existen son ciertos datos eh, de Cuenca, ¿sí? no, no de César Pompilio, sino de Cuenca y el Ecuador como fuentes históricas ya que era una época un tanto difícil para el ámbito religioso sí y, y católico principalmente, debido a que era el contexto de la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro Delgado, eh, que vivió entre 1842 y 1912. Aquí sí vale puntualizar porque eh, yo he tratado de investigar esa época, datos de Gualaceo, hay muy poca. De Hechos de Lech, menos, ¿sí? Hay menos de esa época, hay pocos datos. Entonces, Alguna vez habrá que hacer ya una historia más completa de Gualacio y Hechos de e indagar el contexto en el cual vivió la infancia y la adolescencia Celso Pompilio Vargas. Habrá que investigar más a fondo con diferentes fuentes, que siempre es importante contrastar fuentes. Sin embargo, esa época, a lo menos Cuenca, de pronto Gualacio y Hechos de siempre hemos sido más rurales comparados con Cuenca. Antes no había mucho la diferencia, Antes, en esa época no había mucho la diferencia, pero ya a partir de los 60s y 70s, Cuenca con, con cierto predominio urbano, urbanístico que sucedió en todo el Ecuador, pues mucha gente eh, migró de los cantones a Cuenca y hoy, y hoy tenemos a un, a una Cuenca con alta demografía, a comparación de Wallace y Chordele. Pero digamos de Cuenca se hay información, porque ya han habido historiadores, han habido investigaciones ya más serias. Eh, entonces, eh, en esa época, para el contexto religioso, eh, para el ámbito religioso y católico, sí era una época difícil, porque el ámbito religioso católico eh, dominó prácticamente por más de, ¿qué sería?, de 200, de 200 años dominó la mentalidad de, del Ecuador eh, y, y bueno, tenía una cultura ligada al, al catolicismo desde la llegada de los españoles acá en 1530-1540 a la provincia de La Suay en, en, entre 1530-1540 llegaron los españoles a La Suay concretamente a Suay, a Guallaceo, a Chordalej, a Cuenca también hay investigaciones sobre eso desde ahí de alguna manera con la conquista trajeron la, la religión católica eh, los españoles nuestros ancestros españoles los que sí nos identificamos como mestizos tenemos raíces por supuesto cañaris pero también tenemos raíces hispánicas y por lo tanto muchos nos identificamos como mestizos tenemos ese lado prehispánico y, el, y, el, y, el, y después del proceso de mestizaje entonces eh, la religión con, con ellos vino la religión católica se fusionó con nuestra cultura popular de, de los cañaris, y bueno se fusionó un, un estilo católico un sincretismo católico y desde ahí prácticamente eh, el, el Ecuador fue casi católico prácticamente y mucho más en la época de 1830 a 1895 donde que el, el conservadurismo eh, también tuvo un rol importante incluso el partido conservador con la época de Gabriel García Moreno que fue el, el presidente conservador que que determinó que la única religión en el país era la religión católica y las demás prácticamente eran excluidas. Entonces, el, la, la República del Corazón de Jesús, ¿ya? Eh, con, el, con el conservador y el presidente Gabriel García Moreno. Y el hoy el faro con la... Con la la revolución liberal de 1895 se fue en, en, en contra de todo el conservadurismo, se fue en contra de toda la religión, persiguió a muchos sacerdotes, eh, les exterminó prácticamente a algunos, y para la religión católica era muy, muy conflictiva esa época que había dominado durante mucho tiempo, porque la revolución liberal lo que hizo es separar el Estado, la Iglesia del Estado, ¿ya? Eh, la se implementó la educación laica el Estado laico, y, y ya la, la religión se lo delegó al tema privado, ya, ya no controlaba el Estado. Entonces se dio la revolución liberal, que fue muy importante. sí eh, Con eso no estamos diciendo que la religión católica sea completamente mala, no, no, no para nada. Hay, hay aportes en la historia muy importantes de la religión católica, incluso hasta la actualidad, pero sí es importante el tema del liberalismo en el Ecuador con la revolución liberal de 1895 ya que eh, desde ahí ya no, ya no tuvo mucha influencia en el Estado la religión católica. Siempre ha querido retomar, retomar y, y tomar el poder la religión católica, incluso todavía hay gente que piensa que el catolicismo, tiene muchas cosas del catolicismo tienen que estar en, en la constitución, incluso si es que por ellos fueran que la única religión a sí mismo sea la católica, pues evidentemente estamos en otras épocas. Eh, la religión ha hecho mucho daño en la historia, pero bueno, también ha, ha tenido sus, sus cosas importantes. Ya, eso como un, par, un, un largo paréntesis para explicar que en esa época, de inicios del siglo xx, cuenca, el azuay y el ecuador estaban dominadas por el pensamiento liberal de la revolución alfarista. sin embargo, sin embargo, cuenca y el azuay fueron un gran reducto y fortaleza del sector conservador de la sociedad ecuatoriana, uno de los grandes defensores del conservadurismo ecuatoriano justamente fue otro historiador, ¿ya? Historiador, intelectual y teólogo, el padre Federico González Suárez, que vivió entre 1844 y 1917. El padre José María Vargas fue un, un, un sacerdote conservador. Eh, muy importante, por cierto, porque también fue el primer investigador y, y, e historiador moderno del Ecuador y todos, sus, todos sus, sus, sus libros, sus obras todavía se siguen investigando. Entonces apostó mucho como sacerdote católico, eh, investigador eh, a la historia ecuatoriana. Alguna vez ya haré un... un, un una biografía más específica de este gran sacerdote católico Federico González Suárez. Por eso que a los demasiadamente fanáticos contra la religión hay que tenerles cuidado. Asimismo como a los demasiadamente fanáticos religiosos en, en contra de los ateos o de, o de los liberales también hay que tenerles cuidado. Y a veces esas rivalidades de esa época todavía permanecen hasta la actualidad en ciertas mentes, digamos así. Y por eso hay que tenerlo con pinza. Siempre hay que tratar de ver los pros y contras, tanto del liberalismo como los pros y contras del conservadurismo. Entonces, eso también como otra aclaración. Sin embargo, tampoco se debe olvidar a otro político y escritor conservador cuencano importante de esta época, como fue el sacerdote Julio María Matovelle, quien vivió entre 1852 y 1929 otro gran intelectual, escritor, teólogo, filósofo, muy importante que habría que investigar. Algún rato también espero hacer una biografía de él. Retornando a lo que es ya el, el padre María Vargas, que vivió en esa época, inicios del siglo XX, con la influencia tanto del liberalismo, pero con los defensores del, del, catol, del catolicismo, como fueron los sacerdotes ya mencionados. Entonces, en ese contexto... Que es importante siempre los contextos en los que viven las personas en las biografías, hay que mencionar estos contextos. Según sus familiares, Celso Pompilio Vargas debió salir a Quito cuando tenía aproximadamente unos 15 años, un poco más, un poco menos, pero aproximadamente a los 15 años sale César Pompilio a la ciudad de Quito, después de haber vivido en ley estudiado en Gualaceo, sale a Quito. Este hecho que se produjo porque la familia tenía amistad con los padres dominicanos. Además, eh, que él estudió en la escuela de los hermanos cristianos, lasallanos, que funcionaba en Guaraseo en ese entonces, ¿Sí? Entonces, eh, valga la redundancia ese entonces. Eh, muy vinculado a los dominicos. Los dominicos también han tenido una, una gran influencia acá en, en el cantón Guaraseo. Eh, y por eso él también se vincula y se, y, se, y se traslada a Quito. Habría que investigar más detalles de, de esta parte de, de César Pompilio, que sería muy interesante. Y les invito a las nuevas generaciones que tratemos de sumar esfuerzos, tanto de Churcheley como de Gualaceo, y, y de la Suay en general, para, para investigar más la vida de, de esta época de, de, de José María Vargas. ¿Ya? ya en Quito, en la capital del Ecuador, estudió en el Colegio San Luis Beltrán de los padres dominicos, ya sintiendo el llamado de su vocación religiosa, en 1917 ingresó e inició el noviciado y cuatro años más tarde vistió ya los hábitos de su comunidad religiosa. En aquella época post post siempre hay que decir después, si ¿sí? post liberal después del liberalismo, de la capital del Ecuador estuvo marcada por gobiernos plutocráticos vinculados a la banca ya en esa época, ya después de la Revolución Liberal 1912, 1916, 1917, y ya, eh, concretamente ya después de 1916 comienza a tomar fuerza estos, estos gobiernos plutocráticos vinculados a la banca. Eh, según Efraín Pino, un escritor ecuatoriano, el 28 de diciembre de 1928 fue ordenado sacerdote iniciando ese mismo día su misión evangelizadora, educadora y de asistencia espiritual a los más necesitados, especialmente a los indígenas de la región oriental o amazónica en el contexto de nuestro país. El padre José María Vargas estudió filosofía y teología en Quito, recibió cursos de historia en el Archivo de Indias en Sevilla, España, de 1946 a 1947, y se doctoró, ¿sí? PhD, se doctoró en historia en Madrid, España, en septiembre del 47, ¿sí? Muy importante. Va, va al Archivo de Indias. Imagínense lo que es ir el Archivo de Indias para un historiador. Espectacular, porque ahí están todas las fuentes históricas de los cronistas de Indias. En, en, en Sevilla, en España. Todo, todo historiador, y a mí personalmente también me gustaría un rato irme al archivo de Indias a investigar. Entonces, este gran intelectual, sacerdote, historiador, investigó en el archivo de Indias en España. Espectacular. Una persona que sale de, de, de un pueblo rural de esa época. Eh, bien rural, si, si Gualaseo era rural en esa época, comparado a Cuenca, no digamos Chordelé, que ¿sí? está más lejito, digamos así. Entonces, un genio este, 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 este personaje. ¿sí? Es, deber, deberíamos investigar mucho más sobre José María Vargas y ese es el llamado, justamente. Y, y, este es un primer video de aproximación, nada más. Después, ojalá podamos seguir haciendo más. Eh, sobre este historiador y sacerdote importante, intelectual. Eh, dice, eh, obtuvo el título de maestro en teolo teología en Quito con la tesis Conquista Espiritual del Imperio de los Incas. ya Entonces, como el proceso, seguramente, no, no he leído la obra, pero seguramente como el proceso de colonización espiritual de parte de, de, de todo el Imperio de los Incos, Incas, que dominaban esa época, eh, el Ecuador, Quito, Cuenca, Sí, y, 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 y toda la zona de lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina, el sur de Colombia, eh, principalmente. Entonces, ahí estudia, se va a España a estudiar historia en, el, en los archivos de Indias. Impresionante. En 1950, en 1950, publicó su libro. Gualaceo, Apuntes Monográficos, ¿sí? Que es este de aquí, que por ahí lo tengo. Me fui a investigar en algunas bibliotecas de la ciudad de Cuenca y ahí conseguí este hermoso libro y es uno de los primeros libros prácticamente escritos por, por una persona de acá mismo sobre la historia de nuestro pueblo que fue el Cantón Gualaceo. José María Vargas, Gualaceo, Apuntes Monográficos, editorial Santo Domingo, Quito, 1950. Entonces, importantísimo este libro. Por ahí tengo yo la copia y es impresionante. ¿sí? Sus primeros hallazgos, un primer, un primer personaje que intenta, un primer personaje de acá, nacido acá, intenta escribir sobre Gualaceo. ¿Sí? Y dentro de eso, por supuesto, está Chos de Ley, dentro de los escritos. Acordémonos que Chos de Ley en esa época era parroquia del cantón Guarasea. ya. Entonces, escribe sobre la historia de Gualaceo, muy importante. Dentro de este libro también está sobre Yaber, que es este sitio arqueológico que tiene más de 1500, eh, más de 1500 años de, de antigüedad, según la datación de Carbono 14. Entonces ahí también habla de Gualaseo, habla de Llaver, habla de, de, de la historia. ¿sí? Muy importante este libro. Algunos rato quizás hable específicamente solo de este libro, que por ahí lo tengo. Eh, también escribió una biografía de Fray Pedro Bedón y una sobre Fray Domingo de Santo Tomás, ¿sí? eh, sacerdotes de, de la época colonial eh, en el Ecuador. Y esto usó como discurso para su ingreso a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Imagínense, un gualaseño, un chordelense, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. ¿Sí? A mediados del siglo XX. Impresionante, impresionante. Este personaje es digno de, de admirar. Y pocos lo conocerán, por eso hago este video para las nuevas generaciones que conozcan sobre este personaje, para las nuevas generaciones de Gualaceo de, de Chordeleg. Especialmente también lo hago para para mi hijo, Joseph, que tiene raíces tanto de Chordeleg como de Wallaceo. Eh, y bueno, otras generaciones que quieran investigar sobre el padre José María Vargas y sobre nuestra historia. Y. Eh, tiene varios libros escritos sobre historia, sobre arte, sobre teología, sobre filosofía, un, un tipo completo. En 1965, el padre Vargas funda en Quito el Museo Fray Pedro Bedón, en honor al religioso que fue consumado pintor en la colonia. ¿sí? Un pintor, un artista, Fray Pedro Bedón. ¿sí? Sobre este personaje también habría que hacer una biografía. Para ir reconstruyendo la historia de, de, del Ecuador. Entonces, eh, el museo eh, de hoy en día de Fray Pedro Bedón, fundado por José María Vargas en la ciudad de Quito. Un apasionado por el arte, por la cultura, por la cultura religiosa. Sí, acá en Gualaceo tenemos un museo de arte religioso, de paso hago una pequeña, no me han pagado, pero de pronto hago una pequeña cuña. Eh, porque me gusta la, el arte, me gusta la cultura. Y acá en Gualaceo tenemos el, el, el museo de arte religioso ubicado en la curia, acá en el parque central de Gualaceo, al lado de la iglesia matriz. Que les invito a que, a que lo visiten. Está coordinada por la señorita Ana Duchimasa, con quien también he tenido un acercamiento, porque me gusta la cultura y le he pedido información sobre genealogía de acá de Gualaceo, de George de Lake. Le he pedido información sobre mi árbol genealógico. Y muy amablemente me ha ayudado a investigar eh, en este museo, así que les invito a que, a que lo visiten acá en Gualaceo, Museo de Arte Religioso del Cantón Gualaceo. Muy importante para nuestra cultura, porque la religión ha tenido un, un gran aporte cultural, histórico, artístico acá en nuestra zona. ¿sí? Eh, entonces visiten este museo también. Eh, José María Vargas recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo. ¿Sí? En la categoría de cultura en 1984. Premio Eugenio Espejo en 1984 a José María Vargas, dentro de lo que es la cultura. ¿sí? Un apasionado por la cultura. Imagínense en el siglo XX un, un genio, un intelectual, un sacerdote de esta calidad. Eh, así como también sus familiares afirman que tuvo varias representaciones a nivel internacional, tanto en América como en Europa. ¿sí? Viajó a muchos países, donde dictó varias conferencias y recibió muchos reconocimientos, ¿sí? especialmente en el campo del arte, de la historia del arte, de la cultura. Eh, el padre Vargas falleció en Quito en el 25 de marzo de 1988. ¿sí? Ha fallecido cuando yo he tenido tres años. Yo nací en el 85. Padre Vargas ha muerto en el 88. ¿sí? Eh, un viejito impresionante. De pronto, todo sacerdote tendrá sus, sus, sus contras también. De pronto por ahí salgan siempre alguien, alguien que juzgue. De pronto me, me da otra información. Entonces, de, ahí vamos construyendo fuentes. Siempre hay que ver los, tratar de ver los pros y contras, digamos. Así. Eh, la parroquia Chorchdeleg se independizó de Gualaceo en el año de 1993, ¿sí? me parece, si, estoy, si está bien, creo que ese dato no es 92, 93, me parece que es abril, 15 de abril, o, no, 15 o 16 de abril, del 93 me parece que es la, la independencia o la cantonización de Chordelé, sí, cuando se funda ya como cantón independiente de, de Gualaceo. Pero como el padre José María Vargas vivió hasta el 88, entonces... Es de Gualaseo y de <laughs> ya Sobre todo es un ecuatoriano muy, muy importante, ¿sí? es, un, es un ecuatoriano más allá de estas divisiones geográficas que a veces nos, nos, nos generan eh, conflictos a veces. <laughs> eh, ya. Eh, la plaza o plazoleta principal del hoy, del actual Cantón Chorsdelé, ubicada junto al parque central y a la salida de la iglesia principal lleva su nombre, ¿sí? la Plaza José María Vargas, ¿ya? Eh, junto al Parque Central, a la salida de la iglesia matriz de Chordeléj. Esa plaza lleva el nombre de José María Vargas. Así como también existe una presea, una presea al mérito cultural que otorga actual, anualmente la Municipalidad de Chordeléj en el aniversario de su cantonización cada 15 de abril, ha sido 15 de abril, sí, Ahí estaba un poco medio perdido yo en la fecha. Ha sido 15 de abril de 1993 cuando se cantoniza, eh, cuando se da la cantonización de, de Chordel. Entonces, eh, muy importante este personaje. Imagínense que hay otro libro, Historia de la Cultura Ecuatoriana, del padre José María Vargas, que es otro de los libros importantes. ¿Cuántos libros más tiene? Estos son solamente una muestra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿sí? Historia de la Cultura Ecuatoriana. Escrito por padre José María Vargas, impresionante. Para los críticos de la religión, pues hay que ver también su lado positivo. Y bueno, para los fanáticos religiosos también hay que tener cuidado y tampoco vayan a decir porque ya hay un sacerdote así chévere, todos los católicos son chéveres. Pues tener cuidado, hay siempre sus pros y contras. Eh, el liberalismo también fue muy importante para el Ecuador y lo sigue siendo hasta la actualidad. Ya, algunas fuentes donde que yo investigué y siempre doy las fuentes para que, para que otra gente también, si es que quiere investigar, lo investigue. No, soy, no me gusta ser egoísta en, en el tema intelectual. Bueno, y, y en general ¿no? no me gustan los egoísmos, eh, las mezquindades. Por lo tanto, doy las fuentes. Las fuentes es, eh, por ejemplo, que donde saqué y escribí un poco este artículo, es eh, Pino, Avilés, Efrén eh, 1998, la Enciclopedia del Ecuador, que ustedes pueden buscar como www.enciclopediadelecuador.com. Ahí hay datos de, de padre José María Vargas. Eh, también en, en el libro que saqué copias y que investigué en alguna biblioteca y tengo en mi biblioteca personal, eh, José María Vargas, 1950, Gualaceo, Apuntes Monográficos, Imprenta Santo Domingo, Quito, Ecuador. También eh, tomé de, de Fernando León de Semanario El Pueblo que escribió algo sobre José María Vargas en el año 2013 eh, acá en el cantón Gualaceo. y muchas de las fotografías que ustedes ven acá tengo algunas otras también muchas de estas fotografías si ¿sí ven estas de aquí esta de acá la de acá y otras incluso este libro de aquí de pronto hay otro libro por allá son fotografías que yo tomé gracias al señor Manuel Galarza, sí, de su museo tiene un museo Don Manuel Galarza de Choralejo que se llama Museo por de sí, es un museo privado eh, que ha heredado muchas piezas arqueológicas, literatura, objetos tradicionales, antigüedades. Eh, Don Manuel Galarza ya está, ya está, ya está viejito el Don Manuel y pero es un, un, un tipo un, un, un no ha estudiado, digamos, en universidad, pero he, ha sido un autodidacta impresionante, don Manuel Galarza, a quien yo, yo personalmente lo admiro mucho por hacer este, este museo con una iniciativa privada. Un saludo también para su hijo, eh, que lo apoya también. Y tiene este museo privado de la familia Galarza, que ha heredado muchas piezas arqueológicas, tiene ahí... Un, un museo pequeñito que, bueno, ni tan pequeño, si es grande, y ahí están muchas fotos del padre José María Vargas, de otros, de otros datos importantes del Cantón Chorgeleg, pues de ahí también tomé esta, 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 esta información. Entonces, tanto el Museo de Arte Religioso de acá de Gualaceo, de, de, de la Iglesia Matriz de Gualaceo, como el Museo Portillo Chorgeleg del don Manuel Galarza, junto a, a la Plazoleta, el Parque Central, en la calle... Juan Bautista Cobos, que de paso les invito a que visiten estos dos museos eh, muy importantes de, de arte, de cultura, de historia, hay mucha documentación. Entonces, estas son las fuentes de investigación y que les agradezco también a estas personas, y en especial a don Manuel Garza, que, que le tengo un esti un, 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 mucha estima a él y, por supuesto, a su, a su hijo Manolo también, que, que me han facilitado alguna información y que justamente va destinado esto para el pueblo de Chorzdeleg, donde vive mi, mi, mi hijo, y que quiero que él eh, también aprenda de su identidad, de su historia de Gualaseo, de Chorzdeleg, de la Suay, de Cuenca, de Sigzig incluso. Me encanta a mí toda esta zona. Yo soy sobre todo, si bien soy gualaseño, gualataco, pero me considero un amante de la Suay. Sí. Soy un asuayo sobre todo. Me considero un asuayo más que un Gualaseño propiamente. O sea, soy Gualaseño, pero me gusta el Azuay porque he trabajado en Nabón, he estado en Girón, casi de todos los 15 cantones, creo que he estado en los 13, en 13 cantones. Creo que dos no conozco. Todos los tres no conozco. De a todito los cantones conozco. Creo, lo que no conozco me parece que es Ponce Enriquez. Me parece que no conozco Ponce Enriquez. No, no, me parece que no conozco Pucará. Y no conozco Sevilla de Oro. Son, creo que, los tres únicos cantones que no conozco. De ahí todos los 12 cantones, los demás 12 cantones conozco y, y, y he trabajado y, y tengo amistad, tengo mucha amistad con, con gente por el deporte, por la cultura, por el trabajo, etc. Entonces, sobre todo, me considero un asuayo. Amo la cultura Azuaya, me encanta la cultura Azuaya, me encanta difundir el turismo, las obras del arte de la cultura Azuaya y entre ellas la cultura de, de Chordelegui y de Gualaceo. Así es, amigos y amigas, esta ha sido la, la biografía del padre José María Vargas, un importante intelectual, teólogo, eh, historiador, filósofo y habrá que investigar muchas otras cosas y ¿sí? esta es un, un, una primera aproximación nada más hay otra gente que también estará eh, gustosa de investigar sobre José María Vargas pues si a alguien le interesa alguna vez tendremos alguna entrevista con alguien pues para hablar más sobre José María Vargas este gran personaje azuayo y, y ecuatoriano sí eh, con esto me estoy despidiendo. Espero que esto les sirva, especialmente para las nuevas generaciones, para que conozcan su identidad, quiénes somos, personajes importantes que hemos tenido acá en el cantón, en los cantones. Eh, y bueno, visiten visiten mis, mis diferentes redes sociales: estoy a las órdenes Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Mi WhatsApp en este momento no, no está activo. Y. Eh, puedan contactarse también y, y verán, seguramente muchos verán este video en Facebook y les pido que vayan a YouTube, ahí tengo muchas conferencias, entrevistas y seguiré produciendo más información para difundir la cultura, la psicología, la educación, ¿sí? De adultos, de jóvenes, de adolescentes y, ¿por qué no, también de niños. Con esto me estoy despidiendo, cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.